apodo es el cabo. Clientes, proveedores, compañeros, representantes de distintas instituciones, amigos todos, muchas gracias por acompañarnos. Tengo el honor de expresar en nombre de Inmevasa el gran orgullo y satisfacción que nos invade el festejar con todos ustedes el 50 aniversario de la empresa. Como Inmevasa tiene una proyección internacional, vamos a dar la bienvenida en 7 idiomas, allí donde llegamos y tenemos un arraigo. Me gustaría que subiesen las 6 personas que van a... Grace, in English, you can come. Mónica. Como sabéis, Inmevasa tiene una proyección en países de habla inglesa, francesa, italiana, alemana, polaca, portuguesa y china. Aquí tenemos un poco la representación de estas instituciones que tenemos a lo largo del mundo y ellos os van a, en su idioma, os van a agradecer el haber venido. Bonsoir à tout le monde, mesdames, messieurs, représentants d'institutions diverses, clients, collègues, amis. C'est avec plaisir que nous vous accueillons ce soir. Merci de nous accompagner aujourd'hui. J'ai l'honneur, on a l'honneur bien sûr, de vous accueillir ce soir et d'exprimer au nom de l'entreprise Inmevasa la fierté et la satisfaction que nous éprouvons ce soir lors du 50e anniversaire de l'entreprise. Merci beaucoup. Boa tarde, estimados clientes e fornecedores, companheiros, representantes de distintas instituições e todos os amigos, muito obrigado pela vossa comparência. Tenho a honra de expressar em nome da Inmevasa um grande orgulho e satisfação que nos invade em festejar com todos vocês o 50º aniversário desta empresa. Obrigado a todos.
With the permission of all of you, dear clients, providers, fellow representatives of different institutions, friends all, thank you very much for joining us. I have the honor to state, in the name of Inmevasa, the great pride and satisfaction that invades us to celebrate the 50th anniversary of the company with all of you. Verehrte Kunden, Lieferanten, Vertreter, Geschäftspartner der verschiedenen Institutionen und Freunde, vielen Dank für Ihre Anwesenheit. Ich habe die Ehre und das Vergnügen, mit Stolz und Zufriedenheit im Namen von Inmevasa das 50-jährige Jubiläum des Unternehmens mit Ihnen zu feiern. Ich wünsche Ihnen einen unvergesslichen Abend. Vielen Dank.各位尊敬的供应商，各位朋友们，晚上好。我们非常感谢大家的到来，我们在此仅代表西班牙Inmevasa公司，欢迎大家的加入及非常感谢大家来参加我们Inmevasa50周年的庆典。在此，我们也非常感谢我们的供应商。 Za pozwoleniem szanownych klientów, dostawców, kolegów z różnych oddziałów, wszystkich przyjaciół, dziękujemy bardzo, że jesteście z nami. Mam zaszczyt wyrazić w imieniu Inmevasa wdzięczność za uczestnictwo na jubileuszu 50-lecia firmy. Dziękuję. Con il permesso di voi stimati clienti, fornitori, colleghi e tutti gli amici, mille grazie. Ho l'onore di esprimere in nome di Inmevasa il grande orgoglio e soddisfazione nel festeggiare con tutti voi il 50° anniversario della ditta. Bueno, una vez ya saludado a todo el mundo que compone este evento, seguimos con el discurso. Cumplir 50 años en una empresa es hablar de los valores de la lealtad, fidelidad y perseverancia. Solo así se puede conservar una relación de 50 años con la frescura y las ilusiones del primer día. Hoy queremos agradecérselo a los socios fundadores que nos legaron estos valores. Mi señor padre, Manuel Martínez Gras, el padre de Enrique, Enrique Martínez Mullor, mi tío, el padre de Guillermo, Juan Mompó Boluda y el padre de la familia Ibáñez, José Ibáñez Sempere, quienes desafortunadamente ya no se encuentran entre nosotros, pero sí se encuentra alguien que también estuvo en aquella fundación, que es mi madre, ¿eh? Aquí entre nosotros. Un fuerte aplauso para ella. En estos momentos pienso que estarían muy orgullosos de ver el desarrollo de Inmevasa en los últimos 50 años. Creemos que aquello que nos dejasteis lo hemos gestionado con la colaboración de muchos de manera excelente y lo pasaremos a las generaciones venideras con sustanciosos intereses. Los primeros pasos se iniciaron en el año 1966. Éramos una fábrica de accesorios metálicos para la industria de la marroquinería. Desde entonces fuimos creando producto. Llegamos a China en el año 1973. Yo tenía escasamente 17 años y tuve que acompañar a mi padre en esa andadura asiática.
Llegó el año 1985 y junto con Enrique empezamos la expansión internacional. Italia, Francia, Dinamarca, países de América Latina. No fue fácil, pero esos millones de cadena vendida nos hicieron prosperar y mucho. Llegaron los años 90 y seguíamos creciendo. Entonces fue cuando adquirimos una empresa en joyería que fabricaba cremalleras. Y nuestro asombro fue ver que la cremallera que íbamos a vender no tenía su mayor venta en la marroquinería, por lo que la habíamos comprado, sino en la tapicería, y esto nos abrió los ojos para llegar a donde estamos en el momento actual. En el año 2002 tuvimos que volcarnos en la tapicería por la desaparición casi por completo de los fabricantes, algunos aquí, de marroquinería que se fueron a traer el producto terminado en China. Y ya llegamos al 2014. En el 2014 seguimos siendo una empresa innovadora y con gran capacidad de crecimiento. Abrimos nuestra primera sucursal en Villa del Río, Portugal, Polonia, China, Beniparrell, Madrid, Barcelona. ¿Cuál ha sido el secreto de este crecimiento y esta expansión tan exitosos? La respuesta es simple. Inmevasa es una empresa que se pone en los zapatos de los clientes, que los entiende y que vive sus problemas y necesidades. Esa es nuestra filosofía, ponernos en el lugar de nuestros clientes y crearles permanentemente soluciones innovadoras. Ya Einstein decía, no importan los hombres de éxito, que más bien importan los hombres de valores. Y el más grande de nuestros valores son ustedes, nuestros clientes. Hoy no basta con satisfacer a nuestros clientes. Como decía algún sabio, hay que encantarlos. Y eso es lo que pretendemos hoy, encantaros a todos, para poder decir bien alto, no hables nunca de ti, sino de lo que han conseguido tus clientes. Pero Inmevasa no ha sido solo un abastecedor de producto, es también un abastecedor de relaciones humanas igualmente sólidas y perdurables con nuestros clientes y colaboradores. Nos llena de satisfacción haber sido fuente de empleo de varias generaciones que gracias a su permanencia, lealtad y profesionalismo hemos logrado ser lo que somos. Me refiero a muchos hijos y a nietos de los socios fundadores, empezando por mi hijo, Manolo, mis hermanas, Sara y Maritere, mi mujer, Georgina, Enrique, Pepe, su hermano, y también Guillermo, que ya tiene también a su hijo en la empresa. Y cómo no, nuestro, no lo veo por aquí, pero nuestro eterno encargado, Pepe Cerdá y su hijo. Alguien sabio decía, ¿trabajas con ellos porque son tu familia? Pues no, trabajo con ellos porque son muy buenos. Si uno mira al futuro, se da cuenta de que algún día no muy lejano llegará el momento de pasar el testigo a mi hijo, Manolo, igual que yo lo tuve que recoger de mi padre. Solo le pido tres valores muy importantes para mí: ilusión, disciplina y responsabilidad. Y que se quite de su vocabulario la palabra imposible y que añada otra, sí puedo. Como bien dicen los ingleses, yes, I can. Podría estar dándote consejos, pero hay uno que ha sido fundamental para mí siempre. No dejes nunca de hacerte preguntas. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento y la victoria pertenece al más perseverante.
Es por ello que en este día de exaltación y de reconocimiento del camino andado, deseamos agradecer profundamente a nuestros clientes y colaboradores, proveedores y amigos su confianza y lealtad. Nos ha permitido permanecer como líderes indiscutibles en la fabricación, comercialización y distribución de nuestros productos. Nuestra mejor forma de retribuirles su preferencia es seguir introduciendo nuevos productos que, gracias a sus recomendaciones, se han convertido en conceptos novedosos y exitosos que hacen posible productos de mayor calidad. Tenemos la firme convicción de que, al poner en el centro de todo ser humano, estamos ofreciendo el marco ideal para el desarrollo de nuestro potencial y el de nuestros clientes y colaboradores. Esa fue y ha sido la visión joven de IMEVASA. Nuestro producto está construido con ese espíritu y visión. Alguien sabio decía que el éxito está en la velocidad, y eso lo pone bien claro en nuestra fachada. No está en la velocidad, está en la dirección. Los que componemos IMEVASA nos sentimos muy orgullosos de ser herederos de un legado de integridad y amor hacia nuestra empresa. Creer en lo que haces es la mejor aproximación a la felicidad en la vida. Nos sentimos privilegiados de seguir contando con la amistad y la preferencia de ustedes. También nos sentimos muy cobijados y respaldados por todo el grupo humano del que se compone la organización IMEVASA. Con aliados así, vamos a por los 100 años. Porque, amigos, este viaje lo hacemos todos juntos, la empresa y ustedes, día tras día, que depositan la confianza en IMEVASA. Hay que actuar como hombre de pensamiento y pensar como hombre de acción. ¿Y qué nos depara el futuro? Lo que era válido hace 50 años no tiene nada que ver con nuestro nuevo marco hostil y global. Con las nuevas tecnologías, lo que antes estaba lejos ahora está cerca. Lo que tardaba días, semanas, meses, hoy es inmediato. Y a nada ni a nadie está exento de decisiones y actos de mercados y gobiernos. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Es sencillo: rentabilidad, calidad, profesionalización y adaptación. Y así podáis y podamos seguir generando riqueza y puestos de trabajo, convirtiéndonos en una base sólida que sustente la recuperación económica. Por ello, y ya termino, aprovechamos esta celebración no solo para festejar el 50 aniversario de IMEVASA, sino también renovar ilusión y que a partir de mañana sigamos trabajando con la misma pasión y compromiso que empezamos hace 50 años. Y ahora paso el testigo a Enrique, que quiere deciros unas palabras, y ya para terminar les pasaré con mi hijo. Va a ser su primer discurso, no lo tiene fácil, pero ya veréis cómo con seriedad y honestidad lo va a conseguir. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Manolo, por tus palabras. Muy emotivo discurso y yo creo que nos ha llevado hasta dentro, ¿no? Los que formamos IMEVASA. Ahora quiero llamar a Enrique Martínez Sancho, vicepresidente de IMEVASA, persona que ha sido aliada incondicional también con Manolo durante muchos años y una persona que lleva IMEVASA muy grabada en la piel. Gracias. Bueno, buenas noches. La verdad es que después de escuchar a Manolo, pocas cosas puedo añadir. Simplemente reiterarme en sus palabras.
No obstante, quería aprovechar para recordar a esos empresarios, a esos emprendedores, que un 14 de marzo de 1966 fundaron una pequeña empresa llamada Invebasa, la cual, a través de los años, hemos conseguido una empresa grande, con un gran capital humano. Quería hacer también memoria de mi padre, el cual me motivó y me encaminó al mundo de los negocios. Y cómo no, al padre de Manolo, el cual confió conmigo y me dio la oportunidad para empezar a vender en todas las provincias de España. También desde aquí veo a mucha gente que hemos empezado una relación comercial y a través de los años hemos tenido una gran amistad. 40 años de mi vida trabajando en Invebasa. En 1985, junto con Manolo, empezamos los dos a tirar del carro. Hasta ahora. Aunque es cierto que los últimos años, y por motivos de salud, no he podido dar al 100%. Pero como un socio como él, todo ha funcionado igual. Gracias, Manolo. Por último, quería agradecer por la paciencia que han tenido conmigo las dos personas más importantes de mi vida, que son mi mujer y mi hija. Siempre de viaje, ferias nacionales e internacionales, ojalá pudiera recuperar el tiempo que no he estado con vosotras. Os quiero muchísimo. Y a todos vosotros, daros las gracias por habernos acompañado esta noche y espero que disfrutéis, porque para nosotros es una noche muy importante. Muchas gracias. Gracias, Enrique, por tus palabras. La verdad es que nos deja sin palabras. Bueno, es momento de pensar en la gente joven, en el futuro de Invebasa, gente que apuesta con una Invebasa directa, con ganas de luchar. Y quiero presentaros a Manolo Martínez González, el futuro y las nuevas generaciones de Invebasa. Un fuerte abrazo. Buenas noches, gracias a todos. Es un inmenso placer para mí en esta noche poder dedicar unas palabras a clientes, colaboradores, autoridades, amigos y familiares. Es un honor expresar alguna de mis ideas ante esta excelentísima audiencia. Me gustaría que el mensaje que quiero decir fuese breve pero intenso. Hoy día ser empresario no es fácil. Pero si era duro antes de la crisis, imagínense después de ella. Ser empresario es ser héroe. Con sudor, esfuerzo, sacrificio, se crean cientos de puestos de trabajo. Creyendo en uno mismo, en la sociedad y en un proyecto. Hay que afrontar y embestir los problemas y las dificultades con ilusión, con innovación, con ideas y revolución, que en estos tiempos son más necesarias que nunca. Es la hora de los empresarios, pero sobre todo de los jóvenes. Miren a su alrededor. ¿Cuánta gente joven hay aquí hoy representando como yo a las nuevas generaciones? Estamos mejor formados que nunca. Somos personas valientes y luchadoras, con ganas de trabajar y tenemos todo el mundo por delante. El sol sale todos los días y nuestro deber es hacerle frente, nunca escondernos, mirando siempre en positivo por difícil que parezca la realidad. A veces el desánimo se apodera de nosotros, pero ante ello nuestra mente es capaz de grandes proezas, de grandes cambios, de grandes logros. Pensemos en positivo, pero sobre todo despejemos nuestra mente para hacer volar nuestra imaginación en busca del gran reto de la empresa. Tenemos que crear un país más competitivo, mejor formado, basado en los valores del respeto y de la libertad.
Basta ya de crisis. Hablemos de futuro y de ilusión. Que no nos quiten los sueños. Y como antes decía mi padre, al igual que mi abuelo hizo con él, creo estar preparado para recoger el testigo. Lo hago con humildad, porque sé que es un gran reto poder dirigir algún día esta empresa. Pienso que ese sueño será realidad y habrá que afrontarlo con valentía, trabajo y mucho trabajo. Continuaremos la idea de los que en el año 1966 crearon esta empresa, empezando por mi abuelo, luego mi padre y por todos aquellos que han pasado por Inmevasa, que han sido muchos. La idea, repito, siempre fue la misma: crear un grupo humano fuerte, responsable y con mucha ilusión. Estas palabras quizá pueden pecar de positivismo, pero nunca más cierto, lo nuestro ha sido y seguirá siendo trabajar y crear. Quisiera agradecer a todos ustedes el habernos acompañado en este evento tan importante para la familia Inmevasa. Pero antes, permítame dedicar unas palabras a algunas personas muy especiales para mí. Me gustaría empezar recordando a mi abuelo Manolo, un hombre que con ilusión y mucho esfuerzo luchó por emprender un negocio y que con constancia y sabiduría lo supo mantener y seguir adelante. Estoy seguro que esté donde esté, hoy está de celebración con nosotros. Y a pesar de no poder encontrarse a nuestro alrededor, sí lo hace alguien que le representa a la perfección. Mi abuela Julia. Ella es el claro ejemplo de la fuerza, de la ilusión y de la vida. Abuela, qué orgulloso estaría el abuelo de ver todo lo que hemos formado. Pero no me cabe ninguna duda de que esté donde esté, se sentirá el hombre más feliz del mundo. Y no podría terminar estas palabras sin mencionar a mi padre. Mi padre me lo ha dado todo. Me ha dado la oportunidad, me ha transmitido las ganas, me ha ayudado a crecer como persona, también como emprendedor. Me abriste el camino. Me guiaste y me aconsejaste, siempre en lo mejor. Sé que tengo la gran suerte de poder aprender de alguien como tú día a día, de poder contar siempre contigo y de saber que si alguien tengo que agradecer quien soy es a ti. Muchas gracias, papá. Tampoco puedo olvidarme de ellas, de su esfuerzo y valentía todos estos años. Con ellas me refiero a mis tías, quienes desde hace muchos años son un pilar imprescindible en la empresa. Y cómo no, también a mi madre, un apoyo incondicional durante estos años. No puedo olvidar tampoco a Enrique, que en los buenos y en los malos momentos siempre ha estado al lado junto con mi padre. Gracias de corazón por estar siempre ahí. No les quepa la menor duda de que aquí, pasado, presente y futuro, de Inmevasa estaremos siempre en nuestro sitio, atentos ante las adversidades y ante los logros. Contamos con todos ustedes para recorrer este camino. Y digo todo porque sois la parte más importante de este proyecto. Antes de terminar, quisiera decir una frase muy de moda que dice: "Yes, I can". Porque sí podemos, os lo aseguro, y lo vamos a conseguir. Aquí están los mejores y todos con mucha fuerza para seguir desarrollando la empresa. Gracias de nuevo y espero que disfruten de esta gran noche. Bueno, qué noche. Como sigamos así, no cenamos con el hambre que tenemos. Bueno, es momento ahora de primero de agradeceros a todos los detalles que hemos tenido, infinitos detalles de agradecimiento por todos nuestros clientes, familiares, amigos que hemos recibido estos días de felicitación. Muchas gracias a todos. Simbólicamente hay una empresa que nos quiere hacer una entrega
a Manolo y Enrique, es COEVAL, Confederación Empresarial del Val de Albaida. Quiero llamar aquí, por favor, para entregar la placa a Rafael Plana, presidente, Javier Cabedo, vicepresidente, y Vicent Donat, secretario. Por favor, recibe la placa Manolo y Enrique. Buenas noches. En nombre de COEVAL quiero felicitar a toda la familia Imevasa y en especial a ti, amigo Manolo, amigo Enrique y Manolo Junior. Celebrar un evento de este tipo no es fácil. Llegar hasta donde la empresa ha llegado implica muchos momentos difíciles, pero también momentos muy gratificantes como el de esta noche durante estos 50 años. Vosotros sabéis muy bien que esto no hubiera sido posible, como muy bien habéis dicho, sin toda la familia Imevasa, clientes, proveedores, trabajadores y socios. Para hacer frente a cualquier crisis hace falta empresas y empresarios como Imevasa y como vosotros, y como tú, Manolo. Tienes y tenéis una visión amplia del mundo y de los proyectos empresariales, como lo demuestra la internacionalización de vuestro grupo. Pero también hace falta políticos en general que legislen más pegados a la realidad socioeconómica de los ciudadanos y las empresas, y evitar situaciones tan recientes como el Brexit u otras similares que nos afectan directamente a la evolución de nuestros proyectos empresariales. Muchos nos sentimos europeos, pero con un proyecto diferente de esta Europa actual, un poco burocrática o bastante burocrática, pesada y distante. Hay políticas que no deben ser patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha. Somos conscientes que una empresa es como un ciudadano, que tiene sus deberes, pero también sus derechos. Por eso tú, Manolo, y tu equipo, y tu familia Imevasa, conscientes de ello, lo has hecho sin despegarte ni olvidarte de tus raíces y con los pies en el suelo, implicándote en tu querida Ollería y tu tierra, trabajando por la unidad y la cooperación empresarial, como lo has demostrado en la Confederación COEVAL. Y todo ello no solo con palabras, sino dedicándole tiempo y dinero. Haber resistido a esta brutal crisis y algunas otras de otras etapas que más de uno de los que aquí presentes hemos vivido es un excelente currículum y tarjeta de presentación. Como representante del mundo empresarial, reivindico este perfil de emprendedores, de empresa y de empresarios. Es necesario. Familia Imevasa, querido amigo Manolo Enrique y Manolo Junior, ánimo a por otros 50 años más, porque entre otras cosas quiero que me invitéis dentro de los 100 años. Muchas felicidades, feliz cumpleaños. Bueno, continuamos. Hay otro detalle que nos quiere hacer partícipe un gran amigo nuestro, que es Salvador García, empresa Elegid Manufacturas de Acero. Por favor, si puedes subir. Gracias. Bueno, permitidme que os robe dos minutos, pero que no voy a hacer más. Como ya han hablado ellos todo de lo que es la empresa, ¿verdad? Yo sí que quiero por lo menos decir que nacer una empresa puede ser fácil. Llegar a la pubertad pues ya cuesta y ya llegas.
pero llegar a la pubertad, pasar los aires de en contra, encontrarse con las piedras de fuera que no las buscas, superarlas y tirar para adelante, hay que ser eso. Lo que llegas a la llegada dices que ya es lo que es un empresario. Se puede decir de muchas maneras, lo podéis decir de muchas cosas, pero llegar hay que estar ahí. Os pido un aplauso ahora para ellos porque vamos a terminar. I'm not.